Muy buenos días a todo el auditorio de HCH Televisión Digital y de HCH Radio. Hemos estado dando a conocer desde tempranas horas de la mañana la toma de la calle, y esto por parte de los habitantes de Reytoca. Tomaron la carretera al sur y esto a la altura de la Moramulca, protestando en contra de la construcción de una represa Progelsa, que sin haber socializado con el pueblo, inició trabajos. Reytoca, ubicado en el corredor seco, donde tiene problemas con agua, tiene problemas de agua y está contaminada. Es una masacre para el pueblo que habita en ese sector. Alex Cáceres ha estado en el lugar. Se ha producido también un desalojo. Tenemos comunicación a esta hora de la mañana con Joe Zelaya, vocero de este movimiento. ¿Cuál es la acción que van a realizar? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí en el lugar, Joe? Sí, buenos días, amigos de HCH, pueblo hondureño. Pues acá en este momento, como usted lo mencionaba, hemos tomado la carretera al kilómetro 57 en la calle que conduce hacia Choluteca, a las diferentes aduanas del sur del país. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo invadidos por una empresa hidroeléctrica construida en el sitio denominado El Petacón, una empresa que se llama Progelsa, que su gerente, su representante legal es el señor Jack Arevalo Fuentes. Nosotros aquí estamos, ya estamos siendo desalojados, ya están tirando gas lacrimógeno, sin embargo continuamos en la lucha, estamos acá todavía aguantando las embestidas de la policía, porque no tenemos miedo. O sea, estamos peleando por un derecho a la vida, y por lo tanto, si nos están asesinando con la construcción de una represa que está contaminando el río, que está alterando todo lo que es el ecosistema de Reytoca y de otros municipios, pues qué más da estar aquí frente a las bayonetas que nos están apuntando. Por lo tanto, nosotros necesitamos, para desalojar de manera pacífica, nosotros necesitamos una respuesta del gobierno, necesitamos una respuesta del Ministerio Público, una respuesta contundente, que sean claros y que digan en qué proceso está la denuncia que se interpuso, cómo se obtuvieron esos permisos, porque nunca se le consultó al pueblo, nunca hubo un cabildo abierto. Y en la misma resolución de Serna, de Mi Ambiente, manifiesta de que hubo un cabildo abierto en Reytoca, donde eso es una mentira, nunca lo hubo, al menos que hayan falsificado algunos documentos. Por lo tanto, nosotros, para poder retirarnos sin ningún incidente, porque nosotros queremos el diálogo, nosotros aspiramos al diálogo, nosotros no queremos conflictos con nadie. Creemos también que todas las personas que están aquí en estas colas que se han agravado por esta toma tienen el derecho a la circulación, pero nosotros también tenemos derecho a la vida, derecho al agua. El agua es vida, y por lo tanto nosotros solicitamos al gobierno una respuesta contundente, que nos diga que Progelsa va a parar dicho proyecto. Bueno, las acciones van a continuar. Hoy han sido desalojados. ¿Ustedes aceptan este desalojo, se retiran o se vuelven a colocar? ¿Qué es lo que procede? Nosotros por ahora estamos aún resistiéndonos al desalojo, y vamos a continuar. Hoy es el Día Mundial del Agua, es coincidencia, porque además las tomas van a continuar de manera recurrente hasta tener una respuesta contundente del gobierno y del Ministerio Público, porque hay una denuncia, como le repetía, pero no nosotros no tenemos una verdadera respuesta. Además, la justicia tardía no es justicia. Bueno, y recordemos que este es un derecho humano, un derecho a la vida, un derecho natural, y por lo tanto debe ser prioridad para el Ministerio Público. No se trata aquí de un delito común, es un delito contra la vida. Contaminación de las fuentes de agua que alimentan pues el sector. Completamente, y recuerde que nosotros somos parte del corredor seco, y aún Progelsa no tomó en cuenta eso. También somos parte del acuerdo 169, en el cual habla de las organizaciones lencas, de los grupos tribales, y nosotros pertenecemos a los lencas. Correcto. Bueno, nosotros quedamos al pendiente de todo lo que está ocurriendo en el sector, y también daremos un seguimiento pues a la construcción de esta represa, si se realiza o no. Y hoy importante, lo que destaca usted, el Día Mundial del Agua, y ustedes en lucha evitando que se les contamine, evitando que se les quiten los recursos naturales con los pocos que cuentan. Es correcto, usted muy bien lo ha dicho, somos parte del corredor seco, apenas contamos con ese río. Mire, si usted va a ver el río y usted lo compara con imágenes anteriores,
créame que es una tragedia lo que ahora vivimos con el río Reitoca, el río que nos ha dado tantas alegrías y que nos ha dado tanta vida, y es el momento que no lo vamos a dejar solo. ¿Aproximadamente cuántas personas se benefician de manera directa del río? Mire, de manera directa se benefician aproximadamente 9,000 personas, porque le estoy hablando de Reitoca Centro, de lo que es el casco urbano, le estoy hablando de las comunidades de San José, El Rebalse, Agua Blanca, Santa Cruz, también tiene impacto en La Venta, y luego en Pespire, donde está la otra represa. Imagínense que hay dos represas en el mismo río, ¿cómo es posible? Bueno, nosotros quedamos al pendiente de toda la situación que ahí se desarrolla, y siempre recuerde que cuando usted ocupe pues las cámaras de HCH Televisión Digital, ahí vamos a estar. El agua, un líquido vital, y se ha dicho que las próximas guerras en el mundo no serán por petróleo, serán por agua, un recurso natural que los humanos lo estamos agotando. Así que quedamos al pendiente. Joe Zelaya, gracias por atendernos en HCH Televisión Digital. Bueno, esto es lo que está ocurriendo a la altura de la Cuesta Moramulca. Alex Cáceres ha estado en el lugar dando cobertura a esta importante manifestación. Es una noticia en desarrollo.